extraño mono sin nariz desconcertó a los científicos. Estornuda incesantemente cada vez que llueve, ya que su nariz chata y de piel delgada no impide que el agua ingrese a sus fosas nasales. La especie fue descubierta recién en 2010. El primer encuentro que tuvo el ser humano fue hace 12 años con este ejemplar muerto. Y pasó mucho tiempo hasta que pudieron filmarlo en su hábitat natural por primera vez. El asombro fue instantáneo. Pero como ellos, hay solo 300 en el mundo. Están en grave peligro de extinción y se aferran a la vida con todas sus fuerzas. Tanto así que un poco de comida puede desatar una batalla campal entre dos hambrientos grupos rivales. Superados en número, la banda intrusa se ve obligada a retirarse. El macho alfa es el último en partir. Aunque existen varias subpoblaciones del llamado mono de hocico chato, todas ellas son maravillosas. Realmente parece una criatura animada, pero la realidad, y sobre todo la naturaleza, supera a la ficción. Aunque la especie es nueva para la ciencia, no lo es para los cazadores de la zona, que lo llaman wa, o mono con la cara hacia arriba, en dialecto local. El mono chato está amenazado por la pérdida de su hábitat natural y por la caza. Culturas que se mantienen con poblaciones indígenas, por ejemplo, siguen cazando por un tema de supervivencia, de cultura, ¿cierto? Entonces van bajando las poblaciones producto de esta caza indiscriminada que existe, porque en definitiva no existe ningún reglamento o alguna ley que vaya regulando cuántos ejemplares, por ejemplo, se podrían llegar a cazar. El peligro es inminente y la posibilidad que más asusta es descubrir a una especie tan asombrosa y verla desaparecer luego de apenas 12 años.